Muy buenas tardes. Hoy tenemos una apasionante sesión porque se trata de hablar de uno de los personajes que en Occidente en su momento llegó a ser más polémico, Galileo Galilei, ese pensador, filósofo, matemático, incluso me atrevería a decir artista del Renacimiento, de la primera modernidad, que hoy reconocemos como el gran pensador del movimiento, que gracias a sus reflexiones sobre el movimiento puso a la sociedad occidental en jaque. La vida, la obra, la polémica desatada en su momento por Galileo, pues yo creo que es uno de los mejores ejemplos de la tensión entre ciencia y religión, por lo menos en la sociedad occidental. Para eso, para hablar del problema del juicio que emprendió la Iglesia Católica Apostólica y Romana a Galileo, pues nosotros invitamos a una de las personas, yo creo, más autorizadas que hay acá en el país y en este lado de Sudamérica, para hablar del problema del juicio a Galileo. Profesor Carlos Augusto Hernández, que además de ser una persona que ha estado permanentemente en la construcción de este curso de contexto, pues nos ha colaborado en otras ocasiones con el programa de cursos de contexto de la Universidad Central. Profesor Carlos Augusto es docente asociado del Departamento de Física de la Universidad Nacional de Colombia, ha sido vicerrector académico de la Universidad Nacional, consejero del Consejo Nacional de Acreditación y consejero también en el Programa Nacional de Estudios Científicos en Educación, en Colciencias. Hizo parte de las colegiaturas del ICFES y de la Universidad Nacional de Colombia sobre evaluación. Además, tiene estudios de pregrado en física y posgrado en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia y es candidato a doctor en educación en el doctorado interinstitucional de educación de varias universidades colombianas. Ha sido investigador en educación y en historia y enseñanza de las ciencias desde hace más de 20 años. Se ha especializado en la vida y en la obra de Galileo Galilei, tema que trabajó en Roma y en la ciudad de Pisa, que fue donde nació Galileo, entre otras, gracias a una beca de investigación concedida por el gobierno italiano. Ha sido profesor visitante de la Universidad de Roma y del Instituto Tecnológico de Monterrey en México. Ha publicado varios libros y artículos sobre temas relacionados con la educación superior y con la enseñanza y la historia de las ciencias. Y en el año 2006, como producto de su trabajo, recibió la máxima distinción de la Universidad Nacional, la Orden Gerardo Molina. De sus muchas publicaciones podemos mencionar, entre otras, Nuevas experiencias en transformación universitaria, un capítulo del libro publicado por por diferentes universidades y liderada esta publicación por la Universidad Central de Venezuela. Otro artículo son Nuevas perspectivas de los procesos académicos, un nuevo conocimiento para la integración, una publicación del 2007.
un libro titulado Navegaciones, editado por Colciencias y con el respaldo de la UNESCO, y a propósito de Galileo, El arte de la ciencia, un libro editado por la Universidad Nacional en 2004. Él tiene otras cosas también publicadas alrededor de las humanidades, de la cultura, de las artes, de las disciplinas. De antemano, muchas gracias, Carlos Augusto, y bienvenido. Bueno, agradezco muchísimo esta invitación a este seminario organizado por dos universidades cuyos rectores admiro y respeto mucho porque son grandes intelectuales de este país, afortunadamente. Quiero sencillamente hacer una presentación rápida de los juicios de Galileo. Al final, y para quienes se quedan, habrá una pequeña película de 25 minutos sobre el juicio de Galileo. Es decir, veremos, porque la película reitera lo que hay en la exposición, si tiene sentido proyectarla. Pero en principio habrá muchas de las referencias que se hicieron a lo largo de las charlas anteriores a Galileo que tendré que dejar de lado. He tratado de aludir a los problemas que se han planteado muy rápidamente, pero sin duda será siempre incompleto. Pues Galileo nace en 1564 y muere en 1642. Vive, digamos, productivamente los últimos años del siglo XVI y una buena parte de la primera mitad del siglo XVII. Y pues es reconocido como el fundador de la ciencia moderna. Él va a defender el modelo copernicano. El modelo copernicano es anterior a Galileo, 100 años antes de la muerte, 1543. Se publica Las revoluciones de las esferas celestes, pero solamente en el tiempo de Galileo, con la agitación que Galileo hace alrededor del movimiento de la Tierra, eso se convierte en un problema y se da la prohibición del libro de Copérnico, que no había sido prohibido antes de Galileo, como resultado de precisamente las acusaciones y el juicio que se le sigue a Galileo. Entonces voy a referirme muy rápidamente a la distancia que Galileo toma con la creencia de su tiempo, que va a ser un motivo de conflicto, y luego voy a detenerme en los juicios de Galileo. Hablo en plural, no solo porque hubo dos momentos en los cuales Galileo tuvo que enfrentar a la Inquisición, sino porque en el juicio realmente que se le hizo, que fue uno solo, ocurrieron una serie de acontecimientos que han llevado a interpretaciones distintas, y yo voy a plantear dos interpretaciones de ese juicio de Galileo. Primero quisiera decir que el universo con el cual Galileo va a enfrentarse es el universo de Aristóteles. Pero no solamente el universo de Aristóteles, sino un universo que ha sido adoptado como el universo oficial en la universidad y que de alguna manera describe un mundo medieval que tiene todavía existencia en el momento en que Galileo desarrolla sus trabajos intelectuales. Este mundo es un universo aristotélico, pero la imagen que ustedes ven ahí, que es de un texto de Pedro Apiano, de 1539, esa imagen que ustedes tienen al frente, es una imagen del universo de Aristóteles rodeado del cielo cristiano. Tenemos en el centro del universo el mundo que habitamos, que está hecho de tierra y de agua. Alrededor del mundo que habitamos, en realidad, el elemento más pesado está en el centro del mundo, según Aristóteles, es la tierra. Si la tierra fuera lisa,
estaría completamente cubierta de agua, pero hay irregularidades en esa esfera de la Tierra que logran salir incluso del agua, y son los continentes donde nosotros vivimos. Alrededor de la esfera del agua, de la Tierra, está la esfera del agua, que como he dicho no cubre completamente la Tierra, deja libres los continentes que habitamos. Después tenemos la esfera del aire, y luego tenemos la esfera del fuego. Aquí hay un intento de dibujar unas llamas en la esfera del fuego. Este es el mundo de los cuatro elementos. Los cuatro elementos están organizados así. En el centro del universo está la Tierra, alrededor de la Tierra el agua, alrededor del agua el aire y alrededor del aire el fuego. El fuego es el lugar de lo liviano y la Tierra es el lugar de lo pesado. Los elementos livianos tratan de ir hacia la periferia de este mundo de cuatro elementos. Los elementos pesados tratan de ir hacia el centro de este mundo de cuatro elementos. La caída de una piedra se explica simplemente porque la piedra, siendo de tierra, busca su lugar, el lugar de lo pesado, que es la tierra. El hecho de que un globo lleno de aire caliente se eleve se debe sencillamente a que el globo tiene en su interior aire caliente, es decir, fuego, y busca su lugar natural en la periferia del mundo y entonces tratará de elevarse hacia la periferia. Los cuerpos pesados buscarán el centro, los cuerpos livianos la periferia. Sumergido dentro del agua, puedo formar una burbuja con el aire de mis pulmones y observar que la burbuja sube buscando el aire, que es su lugar natural. Todos los cuerpos separados de su lugar natural tratarán de regresar a ese lugar natural. La tierra a la tierra, el aire al aire, el agua al agua, el fuego al fuego. Y ese es el universo de los cambios. Ese es el universo donde se producen todas las transformaciones, todas las mutaciones. El universo que se llamaba elemental porque estaba compuesto de los cuatro elementos. Todo ese universo está debajo de la primera esfera del éter, la primera esfera de la perfección, que es la esfera de la luna. Todos los cuerpos celestes están hechos de un material distinto, increíblemente transparente, increíblemente sólido, resistente, absolutamente fantástico, que es el material de los cuerpos celestes y también del espacio entre los cuerpos celestes. Es decir, Galileo molestará mucho con esa idea de que hay mutaciones de todas maneras allí porque hay variaciones de la densidad de ese éter. Hay un éter invisible y hay un éter visible, que es ese éter concentrado extraordinariamente en las esferas de los cuerpos celestes. Los cuerpos celestes son esféricos, por lo tanto son perfectos y se mueven en círculos también perfectos. De tal manera que la luna se moverá en el círculo de la luna, Mercurio en el círculo de Mercurio, Venus en su círculo, el Sol en la mitad entre los cuerpos celestes se moverá también en su círculo alrededor de la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno, y ahí termina el conjunto de los cuerpos celestes que podemos llamar planetas y que se mueven en relación con un universo absolutamente inmóvil, que es el universo de las estrellas fijas. Es decir, todas las estrellas están en una sola esfera. Cuando nosotros miramos el cielo, miramos el infinito. Cuando un personaje del tiempo de Galileo miraba el cielo, veía la esfera de las estrellas fijas, en donde como tachuelas estaban pegadas todas las estrellas, de tal manera que estábamos protegidos en un mundo guardado por la esfera de las estrellas fijas, en cuyo centro habitábamos, porque en el centro de ese universo está la Tierra. Y en la periferia de este universo están las estrellas que de alguna manera voy reconociendo, que voy relacionando, formando figuras con las estrellas, y voy reconociendo cuando los planetas entran en determinadas configuraciones estelares que van a ser los signos del zodíaco, naturalmente. Entonces tendré los signos del zodíaco que nombran esas estrellas,
Pero lo interesante de este universo de Pedro Apiano es que en la esfera exterior del universo, más allá de las estrellas fijas, pero también en un círculo, también en un sitio perfecto, más allá del cual nada existe, nada puede ser, porque el universo está completo en su circularidad, perfecto en su circularidad, fue creado por un Dios que lo quería perfecto, tenemos el cielo empíreo, habitación de los dioses y de todos los elegidos. Es decir, este mundo está organizado de tal manera que en el centro del universo tenemos el cambio y la mutación, y en la periferia del universo, donde está la máxima perfección, está el cielo de los elegidos, el cielo de Dios y de los elegidos. Entonces, este mundo no es solamente un mundo, digamos, geográfico, sino que es un mundo que tiene un significado incluso ya religioso en esta descripción de Pedro Apiano, donde el bien, la perfección, está en la periferia del mundo. Este es un cosmos que enseñó Galileo también. Galileo fue profesor y enseñó la esfera de Sacrobosco, que es una esfera parecida a esta esfera de Pedro Apiano. El universo de Dante, al cual se ha hecho referencia en estas conversaciones, nos contaba el profesor Isaza, que en el centro del universo estaba el diablo, lo cual es un problema. En este universo de Dante, nosotros tenemos esta parte de abajo, que es un poco el universo conocido. Aquí está la ciudad de Jerusalén. Por aquí se entra en algún momento al infierno, y yo desciendo por todos los círculos del infierno hasta el centro del universo, donde está el demonio. Atravieso el universo, llego al purgatorio, asciendo al paraíso, y en mi ascenso puedo llegar hasta el lugar de los elegidos, hasta el lugar de la divinidad. Es decir, el universo de Dante es el universo que acabamos de ver, es decir, un universo aristotélico en el cual ya se ha ubicado un universo de virtudes y de vicios, porque el infierno es una especie de geografía de los vicios y el cielo es el lugar de las virtudes. Entonces es Aristóteles transformado, y este va a ser el tema de las primeras conferencias que va a dictar Galileo. Su primera salida pública va a ser aproximadamente en 1588, va a ser un par de conferencias dictadas en la Academia Florentina sobre la geografía del infierno del Dante. O sea que tenemos un Galileo que pues se aficionó con las matemáticas, con un amigo de su padre, Ostilio Ricci, era un matemático muy interesado en las demostraciones, sobre todo enseñaba Euclides y Arquímedes, y Galileo de joven aprendió Euclides y Arquímedes, se fascinó con las matemáticas, de tal manera que su primer ejercicio literario, es decir, el análisis sobre el infierno del Dante, es una matematización del infierno del Dante. Aquí tenemos, siguiendo una idea de Manetti, y es que hay una geografía en el infierno, Galileo construye un infierno que tiene 7 niveles. Es decir, es muy interesante esto, porque también habrá el mismo número de círculos en el mundo de Platón. Y el mundo de Platón es el mundo de los planetas hacia afuera, y el infierno de Galileo es hacia adentro, hacia el centro de la Tierra, y el universo de Galileo es un cono separado de una manera uniforme, un cono que cumple, por decirlo así, una regularidad matemática. El Dios que hizo el mundo del Timeo de Platón, el Dios que pensó matemáticamente el mundo, debió haber sido el mismo Dios que construyó este antro del horror que es el infierno. Cuando uno camina por el infierno del Dante, lo que ve es horrores, tormentos terribles, cosas espantosas. Galileo entra al infierno del Dante con la regla y el compás a tomar distancias
y a construir una especie de topografía del infierno. Entonces, esta, digamos, es la primera salida de Galileo. Galileo va a encontrar aquí algo que es muy interesante y es posible matematizar. Él está fascinado con Arquímedes. Arquímedes ha hecho algo maravilloso, que es convertir un fenómeno físico, que es la flotación de los cuerpos, en un problema de matemáticas. La flotación de los cuerpos desde la perspectiva de Aristóteles es algo que hay que entender en términos de la materia y de la forma, pero la flotación de los cuerpos en términos de Arquímedes se resuelve con una relación matemática. Todo cuerpo cuya densidad sea mayor que el medio se hunde, todo cuerpo cuya densidad sea menor que el medio flota, y un solo número, que es la relación de las densidades, nos dice si los cuerpos flotan o se hunden, y es completamente universal. Eso para Galileo ha sido muy fascinante. Por ahí en 1600 Galileo comienza a estudiar otro trabajo de Arquímedes, que es el equilibrio de las palancas, y trata de utilizar la regla de la palanca, que es tan simple: brazo por fuerza igual a brazo por fuerza. Esa regla tan sencilla, él intenta, la usa para explicar la palanca, pero luego utiliza la palanca para explicar todas las máquinas. De tal manera que el universo de las máquinas se explica por la palanca y la palanca por una relación matemática sencilla. Mágicas las matemáticas que reducen la complejidad increíble del mundo a relaciones sencillas. Eso es algo que para Galileo tempranamente se convierte en un fenómeno muy interesante. Galileo va a estar estudiando el movimiento de los cuerpos, tratando de encontrar la matemática oculta en el movimiento de los cuerpos. Y está en eso en el año 1609. Ha descubierto en el año 1609 que los cuerpos que caen, como decía Oresme, eso ya se había encontrado obviamente antes que Galileo, aumentan permanentemente su velocidad. O sea que si uno pensara en términos del tiempo de la caída y de la velocidad, el aumento permanente de la velocidad con el tiempo se puede representar por un triángulo. Hay una geometría de la caída de los cuerpos. En esa fascinación estaba Galileo en el año 1609, cuando se entera, en agosto de 1609, de que hay un holandés que está vendiendo un aparato con el cual es posible ver de lejos. Galileo está de visita en Venecia. En ese tiempo Galileo trabajaba en Padua, que queda muy cerca de Venecia. No puede ver el telescopio. Es decir, podemos, por efectos de todas de toda la documentación histórica, saber qué ha pasado con el telescopio. Por una razón: porque el telescopio era un aparato para ver de lejos, y si uno ve de lejos al enemigo, entonces puede prepararse para atacarlo o para huir. Por lo tanto, el telescopio es una arma extraordinaria, porque yo puedo saber antes que el enemigo qué tan fuerte es y tomar una decisión militar. Entonces se vende el telescopio, se ofrece el telescopio como un instrumento militar, y por esa razón conocemos cuándo se ofrece, dónde se ofrece. Por lo tanto, tenemos una historia del telescopio. Sabemos entonces que en el año 1609 Galileo se entera de un aparato que nosotros no hemos podido reconstruir, en su historia, no hemos podido reconstruir la historia completa del telescopio. Sabemos que en el año de 1608 se estaban ofreciendo telescopios. Parece que existió un telescopio en 1590, que es la última referencia a la cual nosotros podemos llegar. El caso es que Galileo obviamente no es el inventor del telescopio, pero se entera de la existencia de este instrumento solamente en 1609. Galileo ofrece construir él el telescopio, pide a la señoría de Venecia, que siempre está aconsejada por su amigo Paolo Sarpi, pide a la señoría de Venecia que no compre el telescopio holandés, que él puede construir un telescopio. Construye su propio telescopio, que va a ser un telescopio muy pobre, un telescopio como el que vendían los holandeses, un telescopio de 8 aumentos, muy bueno para mirar a los vecinos, muy bueno para divertirse mirando la gente subiendo o bajando de las embarcaciones desde la Torre de San Marcos, pero pues desde la parte alta de la Catedral de San Marcos. Pero evidentemente el telescopio
no es todavía telescopio, es un aparato de larga vista. Pero de agosto a diciembre de 1609, Galileo perfecciona el telescopio. Él está muy cerca de los artesanos, está en un espacio muy, 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 muy desarrollado del trabajo del cristal. Venecia, Murano, estos lugares siguen siendo reconocidos como lugares donde los trabajadores, los artesanos del cristal tienen una larga tradición, y logra construir un telescopio de 20 aumentos y después un telescopio de 30 aumentos, con el cual el mundo cambia completamente. Efectivamente, la luna, como pensaban Aristóteles y todos los aristotélicos del tiempo de Galileo, se ve redonda completamente. Pero esas manchas de la luna que podían atribuirse a interferencias o a alguna capa de cristal sobre la luna que tenía grados distintos de opacidad o cosas muy distintas razones se daban, resultan, al ser miradas por el telescopio, irregularidades sobre la superficie de la luna. El lado izquierdo es el dibujo de Galileo, lo que él pudo observar por su telescopio de 30 aumentos. El lado derecho es una fotografía exactamente desde el mismo ángulo y con la misma iluminación tomada por un historiador muy rico de Galileo, Stillman Drake, rico, económicamente muy rico, que podía construir una situación igual y hacerse tomar esta fotografía. Y ahí se ve lo que llama un profesor de la Universidad Nacional, Rubén Jaramillo, el valor pedagógico de la exageración. Porque tenemos este pequeño cráter que Galileo decidió agrandarlo para que la gente viera que la luna tiene cráteres. Efectivamente, esto es lo que Galileo pudo ver con su telescopio. Y esto es lo que Galileo dibuja en su libro. Galileo produce un libro en 1610. Ese libro, El mensajero de los astros, el Sidereus Nuncius, está lleno de ilustraciones. Este es un dibujo de la luna que muestra que la luna es irregular, que si hay luz en la parte oscura es porque debe haber montañas altas, que si hay sombras en la parte clara es porque debe haber oquedades, profundidades muy grandes, que la luna es una piedra flotando en el cielo y que por lo tanto la idea aristotélica de que efectivamente habría un mundo de cuatro elementos y luego un cosmos de cuerpos celestes perfectos hechos de éter, de alguna manera no se sostiene. No se sostiene porque este cuerpo primero cercano de éter es una piedra que se mueve en el cielo. Es como otra tierra que gira alrededor de nuestro planeta. Al observar esto, pues Galileo ya está refutando el sistema de Aristóteles. Por otro lado, esta es una página del Sidereus Nuncius. Cada vez que yo la muestro, repito la misma historia. Juro que no es una página del Principito. Efectivamente, tenemos las estrellas que están pintadas como estrellas, son las estrellas a simple vista, las que se pueden ver a simple vista. Todas las que están pintadas como asteriscos son estrellas que solo aparecen cuando yo miro con el telescopio. Es decir, el telescopio es un aparato que multiplica las estrellas. El telescopio es un aparato que nos muestra que el cosmos conocido por la mirada desnuda es solamente una fracción pequeña del cosmos. Y el telescopio es un aparato que ya promete, en la medida en la cual uno pudiera aumentar la potencia del telescopio, promete que podríamos ver un universo increíblemente más grande. Cualquiera que vea esto entiende que las estrellas no están pegadas en la esfera de las estrellas fijas. Cualquiera que vea esto y vea que cuando es posible acercar la distancia se descubren otras estrellas, comienza a tener razones para pensar en un universo infinito. Obviamente Galileo jamás va a decir eso. En el año 1600 había sido quemado uno que había dicho que el universo era infinito. Giordano Bruno de Nola había sido quemado en Roma en el año 1600. Galileo no podía seguir ese camino de perdición. Y por lo tanto guarda silencio sobre la esfera de las estrellas fijas. Bien, pero lo que más asombra a Galileo
es que al comenzar a poner estrellas, como el rico, ese capitalista del principito que contaba estrellas que eran suyas porque nadie más las había contado, entonces él comienza a contar las estrellas al lado del planeta Júpiter y encuentra tres estrellas el día 8 de enero, ve tres estrellas a la izquierda, y luego el día 9 de enero ya no encuentra estas tres, sino que ve tres estrellas distribuidas cerca de Júpiter, que se ha movido entre las estrellas fijas. Y el día, esto es el día 9, el día 10 no ve sino dos estrellas, y ya hay algo muy extraño, es como si el mundo estuviera cambiando, el universo estuviera cambiando y aparecieran unas estrellas en la cercanía de Júpiter. El día 11, él ve otra vez tres estrellas y naturalmente comenzará a mirar ya mucho más intensamente y señalará para el mismo día 11 varias observaciones, porque ya sabe que estas estrellas se mueven alrededor de Júpiter, persiguen a Júpiter y se mueven hacia adelante y hacia atrás de Júpiter, de tal manera que hay unas estrellas y descubre que son cuatro. Ya sabemos que no son cuatro, íbamos en 11, pero estas cuatro estrellas, que son las que observa Galileo alrededor de Júpiter, realmente Galileo se da cuenta, porque las va identificando, que hay una estrella que solamente hace un recorrido cercano a Júpiter, otra que va un poquito más lejos, otra que va más lejos todavía, y descubre entonces que estas cuatro estrellas que se adelantan y se atrasan en Júpiter, se mueven así, hacia adelante y hacia atrás, pero en realidad el movimiento que tienen es un movimiento circular, del cual solamente tenemos una proyección. El movimiento circular de las estrellas se ve como un plano, como una línea, cuando nosotros estamos mirando de filo el plano en el cual se mueven las estrellas, por lo cual, bueno, aquí ustedes ven a Galileo en ese entusiasmo de perseguir esas estrellas, y tenemos cuadernos y cuadernos de Galileo repletos de dibujos de las estrellas, porque las estrellas en realidad se mueven en círculos alrededor del planeta Júpiter. De tal manera que seguramente tiene razón Copérnico. Si nosotros con una sola estrella alrededor nuestro, que es la Luna, con un solo satélite, pretendíamos ser el centro del mundo, un joviano, un habitante de Júpiter, podría tener cuatro razones más que nosotros para suponerse el centro del mundo, y por lo tanto muy probablemente tiene razón Copérnico. Probablemente el mundo está ordenado de esta manera extraordinaria en la cual el Sol está en el centro del universo. Después tenemos a Mercurio, después a Venus, después a la Tierra con su luna, después Marte, después Júpiter con sus cuatro lunas y después Saturno. Y aquí ya no dibujamos la esfera de las estrellas fijas. Galileo simplemente guarda silencio. Él sabe que no las puede dibujar como una estrella, como una esfera, y decide guardar silencio sobre este asunto. Bien, Galileo, ¿qué va a hacer? Volvamos atrás un segundo. Encuentra que Júpiter es la observación más interesante por sus satélites y llega a la siguiente conclusión. Todos los cuerpos celestes se parecen quizás a la Tierra. La Tierra es un cuerpo celeste. Todas estas imperfecciones de la Tierra no obstan para que la Tierra se mueva alrededor del Sol. La Tierra está en movimiento y ese movimiento es invisible. Y es muy importante reconocer que este nuevo orden cambia la naturaleza, rompe completamente con Aristóteles y es un nuevo punto de partida para la filosofía. Galileo ve que Júpiter, por casualidad, es el planeta regente en el momento del nacimiento de Cosme de Médicis, que es el gran duque de Toscana. Entonces pide que lo nombren matemático filósofo del gran duque de Toscana. Y Galileo llega a trabajar como matemático filósofo del gran duque de Toscana. Él había tenido problemas en la universidad, él era matemático. Los matemáticos en la universidad no tenían ninguna importancia. Los teólogos sí, los filósofos sí, pero los matemáticos eran unos personajes de segundo nivel. Es decir, los profesores de matemática de la Universidad de Pisa, donde estudió Galileo, eran personas interesadas, sacerdotes interesados en la enseñanza de las matemáticas que dictaban en horas insólitas.
después de las 5 de la tarde, por ejemplo, las matemáticas. Entonces no había quien asistiera a esas lecciones de matemáticas. Y realmente, pues, cuando un matemático como Galileo pretende hacerse filósofo, eso va a generar problemas. Galileo aprovecha esta circunstancia porque Júpiter es el planeta regente en el momento del nacimiento del Gran Duque de Toscana, y porque el Gran Duque de Toscana tiene 4 hijos y Júpiter tiene 4 satélites. Entonces Galileo le entrega este descubrimiento al Gran Duque de Toscana y le dice: mire, cuando ya no queden ni las pirámides sobre la Tierra, los 4 satélites de Júpiter estarán dándole vueltas a la estrella insigne que es Júpiter, como memoria de vuestra señoría. No le entrega nada más ni nada menos, sino un templo en el cielo que durará por siempre. Esto va a permitir que Galileo se convierta de pronto en el matemático filósofo del Gran Duque de Toscana. ¿Con qué derecho Galileo es filósofo? Galileo ha alegado, para que lo nombren así, que ha estudiado más años la filosofía que meses la matemática pura. Pero va a tratar de mostrar que la matemática es una filosofía. O sea, que a través de las matemáticas es posible hacer filosofía. Ahora, la filosofía se ha encargado de explicar cómo es el mundo. La manera como se hace filosofía con las matemáticas es mostrar con las matemáticas cómo es el mundo. Es decir, el mundo, cuando lo miramos aristotélicamente, está lleno de colores, olores, sabores, formas, etc. Pero el mundo, cuando lo miramos desde la perspectiva de Platón, que había construido un mito según el cual Dios, el demiurgo, era un matemático, es algo ordenado matemáticamente. El problema, desde el punto de vista de la observación directa de las cosas, es reconocer las cualidades de los objetos. Pero el problema desde el punto de vista de este mundo inventado por Platón es que si Dios hizo el mundo con matemáticas, debemos descubrir las matemáticas detrás de las cualidades, y ese va a ser el proyecto de este filósofo platónico que se llama Galileo Galilei. Para Platón, el mundo había sido creado por Dios, lo cuenta en el Timeo. Dios es un demiurgo, un artesano que construye el mundo con matemáticas. Es decir, el mito del Dios matemático, del Dios arquitecto, va a ser el mito que va a asumir Galileo para poder proponer como proyecto de la filosofía el sistema del mundo. Bien, el sistema del mundo explicado matemáticamente. Entonces, esta es la epistemología que Galileo va a defender y que va a plantear ya como matemático filósofo del Gran Duque de Toscana. La va a proponer en un libro que se llama El Ensayador, en 1623. Y este texto es lo siguiente: dice, la filosofía, este es el principio de este filósofo matemático, la filosofía está escrita en este grandísimo libro que continuamente tenemos abierto ante los ojos. El universo está frente a nuestros ojos, y la filosofía está escrita en el universo. Pero ese libro no se puede leer, no se puede comprender, si primero no se aprende a entender la lengua en que está escrito y a conocer los caracteres de esa lengua. Es decir, el mundo está escrito en lengua matemática, está escrito en lengua matemática, y los caracteres de esa lengua son triángulos, círculos y otras figuras geométricas. Sin geometría no se puede entender el libro del mundo, el libro del universo. Sin esas herramientas lingüísticas es imposible entender humanamente una palabra de la filosofía escrita en el mundo. Sin la matemática, uno lo que va a hacer es magia, astrología, lo que va a hacer es dar vueltas vanamente por un oscuro laberinto. Ese es el punto. El mundo está escrito en lengua matemática. Tenía razón Platón cuando en el Timeo había puesto a Dios como ingeniero. Y ese Dios, ingeniero, arquitecto, matemático, había hecho el mundo. Es decir, nos instalamos en este mito platónico de un Dios matemático que ha tenido como criterio en la construcción de su obra
una regularidad matemática que se expresa, por ejemplo, en el hecho de que los cuerpos flotan o se hunden según la relación de densidades, que se expresa, por ejemplo, en que el equilibrio de las palancas está dado en una relación de brazos y fuerzas muy sencillas. Es decir, Arquímedes ha avanzado en la lectura de este mundo y por qué no continuar en esa lectura este filósofo. Porque además esta lectura es la lectura verdadera del mundo. Todo lo que vemos por los sentidos nos engaña, como decía también Platón en el Teetetos. Dice, por tanto, digo que me siento obligado por la necesidad, inmediatamente concibo una materia o sustancia corpórea, a concebir al mismo tiempo, dice Galileo, si me imagino cualquier cosa corpórea, tengo que imaginarme al mismo tiempo que está terminada o conformada por esta o aquella figura, que tiene tal forma, y la forma es geometrizable, que en relación con otras es grande o pequeña, eso es una relación matemática, que está en este o en aquel lugar, y esto es una relación de posiciones que se expresa matemáticamente, en este o en aquel tiempo, no en balde el mismo Aristóteles decía que el tiempo era el número del movimiento, que se mueve o que está quieta, y el problema del movimiento y de la velocidad es un problema de matemáticas, que toca o no otro cuerpo, y es un problema de distancias, que es una, si yo imagino algo, o es uno, o son pocos, o son muchos, no tengo otra alternativa, y por ninguna razón, por ninguna imaginación, puedo separarla de estas condiciones, que son las condiciones matemáticas, pero que el cuerpo tenga que ser blanco o rojo, no, porque eso depende de con qué luz está iluminado, porque eso depende de si yo soy daltónico o no lo soy, que sea amarga o dulce, tampoco, eso depende del sentido del gusto, y los vinos que les parecen dulces a los que están en el norte de Italia les parecen demasiado secos a los que están en el sur. Es decir, aquí tenemos un problema de pura subjetividad, que sea sonora o muda no depende sino de mis oídos, y que tenga un olor grato o ingrato también es un problema de gustos. Pero las otras condiciones, evidentemente, son condiciones que necesariamente acompañan para Galileo a cualquier imaginación que me haga de la sustancia. En cambio, estas no siente por qué tiene que obligarse a pensarlas como necesariamente existiendo en las cosas que él piensa, y si los sentidos no le hubieran ayudado a entender cosas como el color, el olor, el sabor, pues la pura razón, el puro discurso, la pura imaginación jamás habría llegado a esas cualidades. Entonces, si yo quiero estudiar la verdadera naturaleza, tengo que estudiar las cualidades que necesariamente la acompañan, que son las cualidades matemáticas, y no dejarme seducir por las cualidades sensibles. El gran libro en donde Galileo va a tratar de defender, después de una serie de aventuras, sus principios filosóficos, es el diálogo sobre dos grandes sistemas del mundo. En ese libro van a participar tres personajes: un personaje que se llamará Salviati, que representará a Galileo; un personaje que se llamará Simplicio, que representará a Aristóteles y a Ptolomeo; y un personaje que se llamará Sagredo, que será un juez de la discusión, obviamente bastante inclinado a aceptar las razones de este Salviati galileano y copernicano. Es decir, la disputa es entre los dos sistemas del mundo, el de Ptolomeo, defendido por el aristotélico, y el de Copérnico, defendido por Salviati, el representante de Galileo. Bien, en ese libro, el problema de la filosofía es encontrar la estructura del universo. Quien más altas tiene sus miras, en mayor grado se diferencia. Volverse al gran libro de la naturaleza, que es el objeto propio de la filosofía, es el modo de elevar esas miras. En este libro, aunque todo lo que en él se lea como es obra de Dios, es obra del artífice omnipotente, la palabra no es gratuita, la palabra artífice, es un artesano, es un constructor, todo lo que él ha hecho es proporcionadísimo y es bello. Sin embargo, es más claro y más digno de estudiar aquello en donde, a nuestro parecer, piensa Galileo, mejor se manifieste el trabajo y el artificio. Es decir, el mundo está hecho por un artesano que se llama Dios, y ahora
Yo voy a estudiarlo y lo más importante de estudiar es aquello en lo cual se pone de manifiesto el plan de Dios, el proyecto de Dios como ingeniero, las matemáticas que están detrás del mundo. Entonces, este es el mundo que Galileo ha encontrado y este es el mundo que Galileo va a defender. Y en este mundo que Galileo va a defender, la Tierra se mueve. El problema del movimiento de la Tierra es muy grave porque es evidente que está quieta. Nosotros nacemos, así como nacemos en un mundo infinito, nacemos en una Tierra que se mueve, entonces no tenemos problemas. Pero en ese tiempo pensar que la Tierra se mueve, ¿cómo se mueve la Tierra y no lo siento? Eso es un misterio extraordinario. Entonces es necesario mostrar que la Tierra puede moverse y que yo no necesariamente lo siento. Y para mostrarlo, Galileo imagina un barco que se mueve a una velocidad constante y en el barco hay un mástil, en el mástil hay un individuo con una piedra y este individuo va simplemente a dejar caer la piedra. Galileo dice que la piedra cae necesariamente debajo del individuo aunque el barco se esté moviendo. Aristóteles ha dicho que una prueba de que la Tierra está quieta es que si yo dejo caer una piedra desde una torre, la piedra cae debajo del sitio donde la solté. Y si la Tierra se moviera, pues la torre se iría y la piedra no caería debajo de donde la solté, porque mientras la piedra cae, la torre se mueve. Entonces Galileo va a decir, la torre se mueve y sin embargo la piedra cae debajo del sitio donde la solté. Esto es lo que pasa, mire, la piedra ya tiene el movimiento del barco porque está en mi mano que se está moviendo con el barco, entonces tiene la velocidad del barco y siempre la voy viendo debajo de mí porque mantiene la velocidad del barco, la velocidad horizontal del barco. Este es el argumento, es decir, la piedra que se deja caer mantiene la velocidad de la torre y por eso cae debajo de la torre. Luego decir que la piedra cae debajo de la torre no prueba para nada que la Tierra está inmóvil, porque todo, si nos movemos todos, al movernos todos, nos miramos mutuamente y nos vemos quietos unos respecto de los otros porque todos estamos en movimiento. El problema es que en el ejemplo de Galileo, esta piedra que va cayendo después de que suelta la mano, después de que se separa de la mano, mantiene su velocidad. Y el aristotélico cree que si algo se mueve es porque tiene un motor. Y pregunta, si la piedra se sigue moviendo, ¿qué la empuja? A mí no me eche cuentos, ¿qué la empuja? Dice Galileo, tú ya sabes que la piedra se sigue moviendo, pero me quieres pretender, pretendes que no lo sabes, y tú sí lo sabes, pero como yo soy un buen arreglador de cabezas, porque soy alumno de Platón, te voy a mostrar a ti que ya lo sabías. Entonces, dice, pero ¿cómo va a decirme a usted que yo acepto que este movimiento horizontal se mantiene, hombre? Esto es una pretensión. Dice, bueno, vamos a ver, imaginemos un plano muy liso y muy duro por el cual rueda una bola muy sólida, muy dura, muy lisa, y esta bola va cayendo. ¿Usted no está de acuerdo conmigo en que mientras la bola va rodando, la velocidad se mantiene? Entonces el interlocutor dice, ya vi la trampa que me quiere hacer. Obviamente que no se mantiene la velocidad. Si va de para abajo, la velocidad aumenta. Dice, ah, bueno, dice Salviati. No fui yo quien lo dijo, ¿no? Sino tú. Ahora tú mismo dime, ¿qué ocurre con la bola cuando sube? Dice, disminuye la velocidad. Ahora está muy firme. Y entonces dice, bueno, ya estamos de acuerdo. Cada vez que baje, aumenta la velocidad. Cada vez que sube, disminuye la velocidad. ¿Qué pasa sobre una línea horizontal, sobre un plano horizontal? No baja, ¿verdad? Entonces no aumenta la velocidad. No sube, ¿verdad? Entonces no disminuye la velocidad. Luego tú ya sabías de antemano que la velocidad se mantiene, la velocidad horizontal. Luego esta piedra, como en la parte horizontal de su velocidad, una cosa es la bajada, la caída desde la altura, pero la parte horizontal de la velocidad, acabamos de ver en este plano que si un cuerpo se mueve con velocidad horizontal, ni tiene razones para aumentar porque no baja la velocidad, ni tiene razones para disminuir la velocidad porque no sube. Conclusión, esta velocidad se mantiene. Es decir, la condición para que yo no vea el movimiento de la Tierra es que la velocidad que han adquirido los cuerpos se mantenga en ellos. Y plantear que la velocidad se mantiene en los cuerpos es algo muy raro. Galileo va a decir, lo que pasa es que en la Tierra, cuando yo estoy en la torre, todo el aire se mueve con la torre. Entonces no hay ninguna resistencia para que el cuerpo se siga moviendo con la velocidad horizontal que tenía y por eso va a caer debajo de la torre.
Pero eso se cumplirá siempre que no haya resistencias. Si la Tierra se moviera, todo ocurriría como si estuviera quieta, porque todos los movimientos que van en la dirección del movimiento de la Tierra se mantienen en las cosas no se quedan atrás y no tendríamos manera de ver que la Tierra efectivamente está en movimiento. Está en móvil o en movimiento. Que la velocidad se mantenga le permite a Galileo formular la ley de la inercia, que es la primera ley de la física. Concíbase un cuerpo cualquiera sobre un plano horizontal, dése a ese cuerpo un empujón, consta en firme que si el plano se extiende al infinito y no hay resistencias, el movimiento será uniforme y perpetuo. Esto es la primera formulación de la ley de la inercia, totalmente contraria a toda la física existente en el tiempo de Galileo, porque este cuerpo cualquiera es algo que yo concibo, me imagino un cuerpo cualquiera, pero además es un cuerpo cualquiera, es decir, un cuerpo matemático. Cualquier cuerpo no cabe en el sistema de Aristóteles, porque los cuerpos tienen una forma o tienen una sustancia, tienen una materia, son de agua, de fuego, de aire, y este es cualquiera, o sea, un cuerpo matemático, sobre un plano horizontal. Y el mundo de Aristóteles es un mundo de círculos, con viajes hacia la periferia y hacia el centro, no es un mundo de planos horizontales. Encima de todo es un mundo que tiene una propia dinámica para sus transformaciones. Y ahora vamos a coger a ese cuerpo cualquiera que imaginamos y le damos un empujón y consta en firme, como acabamos de ver, es decir, por una demostración matemática, por una demostración lógica más bien, que nos dice que si bajara aumentaría la velocidad, pero si subiera disminuiría la velocidad, luego en la plano horizontal se mantiene, consta en firme que si el plano se extiende al infinito y no hay resistencias, y esto se salió del mundo, porque en el mundo real siempre hay resistencias, el movimiento será uniforme y perpetuo. Ahora pretendemos hacer una ley para el mundo que no se cumple en el mundo, porque en el mundo siempre hay resistencias, y ese va a ser el fundamento de una nueva interpretación del movimiento. Bien, ahí estamos. El movimiento matemático, la matemática es una maravilla. Cada vez que hacemos una demostración matemática, esa demostración se nos impone con tanta necesidad que todas las demás doctrinas que no se pueden expresar matemáticamente son pura opinión. La matemática, en cambio, es tan contundente, una demostración matemática se presenta tan necesaria que realmente uno tiene que aceptarla. Y esta es la maravilla del conocimiento matemático, que si yo imagino el entendimiento intensivamente, es decir, comprender profundamente, en cuanto tal término indica intensivamente, es decir, perfectamente, afirmo que el entendimiento humano puede entender algunas proposiciones así, perfectamente, no como opiniones, sino perfectamente, y por tanto tener de ellas absoluta certeza. Y dice, así son, por ejemplo, las ciencias matemáticas, es decir, la aritmética y la geometría, cuyas demostraciones son tan contundentes que no queda espacio para la discusión, de las cuales el intelecto divino, Dios, sabe infinitas proposiciones más, porque se las sabe todas. Dios sabe más que el hombre matemáticas porque se sabe todas las proposiciones matemáticas. Pero de las pocas comprendidas por el entendimiento humano, creo que el conocimiento humano es igual al divino en cuanto a la certeza objetiva, puesto que llega a comprender su necesidad y sobre esa certeza matemática no parece que pueda existir seguridad mayor. ¿Quieres entender como Dios? Demuestra matemáticamente. ¿Quieres entender el mundo de una manera irrefutable? Demuéstralo matemáticamente. Bien, ya sabemos que Galileo ha encontrado este mundo en el cual la Tierra se mueve y que publicó un libro de sus observaciones telescópicas que era el Sidereus Nuncius, el mensajero de los astros, en donde afirma el movimiento de la Tierra. Esto le permite a Galileo convertirse en matemático filósofo de la corte del Gran Duque de Toscana y todos los profesores de filosofía de la universidad donde había estudiado Galileo, que es en Pisa, se sienten irritados por esto, porque este es un advenedizo cualquier matemático pretendiendo hacerse filósofo. Ludovico de Lecolombe es uno de esos filósofos que pretende mostrar que ese movimiento de la Tierra está loco. Y entonces él hace un poco de refutaciones contra el movimiento de la Tierra, pero esto es lo más grave. Lo más grave es que se dedica a mostrar que en la Biblia se dice que la Tierra está quieta y que por lo tanto decir que la Tierra se mueve es una herejía. A nadie se le hubiera ocurrido semejante cosa,
Pero Ludovico de Lecolombe tiene que destruir a ese advenedizo y muestra cómo, por ejemplo, dice en la Biblia, él fundó la tierra desde sus cimientos, no será jamás removida. Salmo 104, 5, que es absolutamente contundente. Dice la Biblia que la tierra jamás será removida. ¿Cómo pretende Galileo moverla? Por otro lado, cuelga la tierra sobre nada, dice el libro de Job. Con tres dados pulsó el polvo de la tierra y pesó, aquí hay un error, con tres dedos pulsó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza. Isaías 40, 12. Sale, mira el Eclesiastés tan contundente, sale el sol y se pone y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Que Galileo nos diga que el sol está quieto cuando la Biblia nos dice que el sol sale y se apresura a volver a donde se levanta, es una herejía. Y más grave todavía, se atreve a negar el milagro, porque está contado el milagro. Resulta que en el libro de Josué, cuando Josué está persiguiendo a sus enemigos, está haciendo de noche, no va a poder ganar la batalla, y entonces pide a Dios que pare el sol, y Dios detiene el sol. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ayalón, dice Josué, inspirado por Dios. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Conclusión: cualquiera que suponga que el sol está quieto acaba con este milagro. Entonces Galileo, pues bueno, no para muchas bolas, él es muy importante, él es el matemático filósofo del gran duque de Toscana, cualquier profesor de universidad ni le va ni le viene, pero resulta que estos profesores comienzan a difundir que eso tiene algo de herético, y Benedetto Castelli, que es un sacerdote amigo de Galileo, le dice que oyó decir que un profesor de la Universidad de Pisa comenzó a hablarle al oído a Cristina de Lorena, la gran duquesa de Toscana, y le dijo que estaba preocupado porque Galileo, que era el matemático de la corte, estaba diciendo que la tierra se movía y que eso es un problema. Entonces le dice que él le explicó que realmente Galileo de ninguna manera estaba diciendo que la Sagrada Escritura se equivocaba, sino que había que interpretarla. Galileo le dice que se afirma muy prudentemente que la Sagrada Escritura no se equivoca y que la verdad de la Escritura es incontestable, pero dice, si la Escritura no puede equivocarse, sus intérpretes sí pueden equivocarse de varios modos, entre los cuales uno gravísimo y muy frecuente consistiría en querer atenerse siempre al significado literal de las palabras. Porque si uno se atiene al significado literal de las palabras, entonces aparecerían contradicciones en la Biblia y graves herejías en la Biblia misma. Porque si uno se pone a leer la Biblia, ve herejías y blasfemias, porque ve que Dios tiene manos y pies y ojos, y que además tiene afectos corporales y humanos, que Dios tiene ira. Si uno lee literalmente la Biblia, entraría en herejías como aceptar que Dios tiene ira, que se arrepiente, que odia y que se le olvidan las cosas. Y hay cosas que no sabe Dios mismo. Conclusión: mejor no leer la Biblia como la está leyendo Ludovico de Lecolombe. Y en cuanto al alboroto que arma Ludovico de Lecolombe, de que cómo así que yo estoy negando el milagro de Josué, mire, añádase a esto que no es creíble que Dios parase el sol solamente. Si Dios tiene todos los astros en movimiento perfecto, como los creó, y para el sol, desordena su cosmos. Entonces no es creíble que Dios hubiera parado el sol solamente, dejando moverse las demás esferas, porque sin ninguna necesidad habría alterado y cambiado todo el orden, los aspectos y las disposiciones de los otros planetas respecto al sol, y habría perturbado en gran medida el curso de la naturaleza. Lo razonable es que Dios parara todo el sistema de las esferas celestes. O sea que en realidad lo que hizo Dios no fue parar el sol, esa es la manera de decirlo en la Biblia. Lo que hizo fue detener el tiempo. De tal manera que se detuvo todo el cosmos, y después del intervalo de reposo del cosmos en que la gente pudo vengarse de sus enemigos, entonces todas las esferas volvieron armoniosamente a su curso normal, sin desorden o alteración alguna. Lo cual significa ya no pelear solo con los profesores de filosofía, sino pretender hacer interpretación bíblica, es decir, entrar en conflicto con los teólogos.
La cosa es bastante complicada y los profesores de filosofía, después se sabe, se acercan a los teólogos dominicanos, que son bastante inocentes de las cuestiones de la naturaleza, y entonces Niccolò Lorini, que es un sacerdote dominicano, en noviembre de 1612, desde el púlpito, dice que esa opinión de ese Hipérnico, o como se llame, parece que se opone a la Sagrada Escritura. Primeros roces conflictivos. Después, Tommaso Caccini, otro dominicano, en 1614, termina su discurso haciendo una referencia maligna. Resulta que en los Hechos de los Apóstoles hay un milagro, que es que se aparece Dios a sus apóstoles, Jesucristo, resucitado a sus apóstoles, y se va en una nube después de hablarles, y todos los apóstoles se quedan mirando al cielo, y entonces llegan unas personas y les preguntan: hombres de Galilea, ¿qué estáis mirando en el cielo? En latín, vidi Galilei, quid istatis adspicientis in quellum. Y resulta que este señor lo que pretende decir sutilmente es que hay un texto en la Biblia que ya está preguntando: hombres galileanos, ¿qué estáis mirando en el cielo? Es decir, ya está pretendiendo que en la Biblia misma se está prefigurando la herejía galileana. Niccolò Lorini, el mismo que dudaba de esa opinión del Hipérnico ese, va y denuncia a Galileo en 1615 a la Inquisición. Él dice: nosotros los dominicanos, los blancos y negros sabuesos del Señor, Domini Canes, los canes del Señor, nosotros los blancos sabuesos del Señor tenemos que denunciar la herejía donde aparezca, y hay unos galileanos que andan por ahí, y estos galileanos o galileístas están planteando cosas que son contrarias a la Sagrada Escritura. Y trae la Carta Castelli que acabamos de ver, en donde Galileo dice que la Biblia no se abstiene de sombrear algunas de las verdades de la naturaleza con tal de hacerlas comprender. Y entonces este señor falsifica la carta y en vez de sombrear pone pervertir. Y dice que en la Biblia aparecen cosas que si uno las mira son diferentes a lo que uno podría probar. Y entonces, por su manera de expresarse, y el profesor Lorini dice que son falsas, evidentemente. Es decir, cambia la diferencia por la falsedad. Y entonces la Inquisición dice: no vemos nada de malo en esta carta, dice el Santo Oficio. A pesar de la denuncia, dice: no vemos nada de malo en esta carta, solamente creemos que no se deben usar palabras como pervertir o falsear, refiriéndose a la Biblia. Castelli sale corriendo, muestra que Galileo no usó esas palabras y salvada la patria. Galileo ya no tiene problemas. Pero ahí mismo, entre febrero y marzo, es decir, unos días después, Caccini, el amigo de Lorini, que ya hemos visto que utilizó esa frase de los Hechos de los Apóstoles, va y dice que efectivamente ese señor, que es el autor de la carta, de las cartas sobre las manchas solares, esto es maligno, porque en las cartas sobre las manchas solares Galileo lo que trata de mostrar es que el sol tiene manchas, pero es una pelea para mostrar que el sol es un cuerpo también como cualquiera otro, a pesar de estar en el centro del mundo, pero es una pelea con un jesuita que decía que esas manchas no estaban en el sol. Entonces, ir a traer a cuento que es el autor de la carta sobre las manchas solares es tratar de convocar también a los jesuitas a atacar a Galileo. Y que además es de la Academia de los Linces, y la Academia de los Linces estaba en competencia con el Colegio Romano, más molestar a los jesuitas. Y que es amigo de Sarpi. Sarpi efectivamente era amigo de Galileo, fue el que le mostró el telescopio, contamos ahorita, pero Sarpi es alguien que está utilizando su conocimiento del derecho canónico para defender la soberanía de Venecia y librar a Venecia de las exigencias de Roma, y efectivamente todo esto es problemático. El caso es que aquí sí comienzan las cosas problemáticas y llaman a Galileo, y Galileo tiene que ir a defenderse,
Y en el camino Galileo se enferma, Galileo no resiste que le lleven la contraria. Es bastante frágil. Y entonces le escribe una carta a la gran duquesa de Toscana para ver si ella intercede para que él no tenga que ir a Roma. Y le explica qué es lo que él ha entendido. Y aquí está la frase que citó el profesor Isaza en una exposición. Dice: repetiré aquí lo que he oído decir a un eclesiástico que se encuentra en un grado muy elevado de la jerarquía, a saber, es un obispo, a saber que la intención del Espíritu Santo es enseñarnos cómo se va al cielo y no cómo va el cielo. Cómo va el cielo es un problema de astrónomos. Cómo se va al cielo es un problema de la teología. No confundamos cómo va el cielo con cómo se va al cielo. Y dice: ¿quién podría afirmar que hemos visto y que conocemos todo lo desconocible que hay en el mundo, todo lo que desconocible hay en el mundo, si por boca del Espíritu Santo sabemos que Dios ha abandonado el mundo a las disputas de los hombres? Él también coge y saca frasecitas de la Biblia. Este es de la Eclesiastés 3:11. ¿Por qué motivo, si Dios mismo abandonó el mundo a las disputas de los hombres, por qué motivo prohibirles que filosofen libremente acerca de las cosas del mundo? Quisiera yo rogar a esos prudentísimos padres que tuvieran a bien considerar con diligencia la diferencia que media entre las doctrinas opinables, en donde se necesita hacer interpretación hermenéutica para leer la Biblia, y las doctrinas demostrativas. Y va a decir Galileo: en lo que se refiere a las ciencias, demostraciones y experiencias, por favor. En lo que se refiere a la Biblia, interpretación para que el texto nos diga lo que nos debe decir hoy. Pero son dos métodos completamente distintos. No confundamos esos dos métodos, esos dos universos. Nada. El Santo Oficio estudia la cosa y llega a la conclusión de que efectivamente todas las contradicciones entre el movimiento de la Tierra y la Biblia son tan evidentes que esa vaina es una herejía, el movimiento de la Tierra. Decir que el Sol está ubicado en el centro del mundo y que por consiguiente carece de movimiento local, la censura dice: todos dijeron que tal proposición era necia y absurda desde el punto de vista filosófico y formalmente herética, ya que contradice expresamente afirmaciones de las Sagradas Escrituras en muchos pasajes, tanto atendiendo a su significado literal como a la común explicación y sentido que les han dado los santos padres y doctores en teología. Es necia y absurda y formalmente herética. El profesor Páramo dice: perdón, si es absurda, no puede ser formalmente herética, porque querría decir que tiene un sentido y un sentido contrario a la Sagrada Escritura, y si es absurda no tiene sentido. Entonces es bastante extraño que se utilicen estos términos juntos. Pero efectivamente es así como está formulado el texto. Y en cuanto a la segunda, que la Tierra no está ubicada en el centro del mundo, ni es inmóvil, sino que se mueve toda ella, incluso con movimiento diurno. Es que lo más loco es que no solamente le da vueltas al Sol, sino que da vueltas sobre sí misma. Todos dijeron que esta proposición merece idéntica censura que la anterior, desde el punto de vista filosófico, es necia y absurda. Y si se la analiza desde el punto de vista teológico, es al menos errónea en lo que se refiere a la fe. En consecuencia, y con el fin de que tal opinión no pueda insinuarse más en perjuicio de la verdad católica, la Sagrada Congregación del Santo Oficio ha decretado, que de revolutionibus orbium del dicho Nicolás Copérnico y on hob de Diego de Zúñiga sean suspendidos hasta que se corrijan. Por primera vez, las revoluciones de las esferas celestes son atacadas por la Iglesia. Desde 1543 estaban incólumes. Nadie tenía problema con eso. Pero ahora este señor está armando una filosofía que es contraria a la Sagrada Escritura con las creencias de Copérnico, entonces toca parar la obra de Copérnico hasta que no se corrija, no puede seguir circulando. Y un padre amigo de Galileo, el padre Paolo Antonio Foscarini, trata de mostrar en un libro que eso del movimiento de la Tierra no puede ser contrario a la Sagrada Escritura porque es otra cosa distinta. Y entonces aprovechan de una vez para decir, pero que el libro del padre carmelita Paolo Antonio Foscarini sea prohibido por completo y condenado, y que toda obra semejante que intente conciliar la Biblia y el movimiento de la Tierra, en que se enseñe lo mismo, sea también prohibida, como el presente decreto las prohíbe, condena y suspende a todas respectivamente.
no mencionan a Galileo. Y de todas maneras, el 25 de febrero de 1616 lo citan para que vaya a hablar con el cardenal Belarmino. Y ahora viene el problema, un problema que Giorgio de Santillana, un investigador sobre el juicio de Galileo, ve que es muy raro. Resulta que Galileo va a hablar con el cardenal Belarmino. La orden del Papa dice así: su santidad ha ordenado al señor cardenal Belarmino que cite a su presencia al mencionado Galileo y lo amoneste para que abandone esa opinión, y en caso de que se niegue a obedecer, solo en caso de que se niegue a obedecer, que el comisario del Santo Oficio le imparta en presencia de notario y testigos orden de abstenerse en absoluto de enseñar o defender esa opinión y doctrina y aún de discutirla. Si Galileo, al ser citado por el cardenal Belarmino, dice: no, esta es la verdad, yo la defiendo, yo sigo, el cardenal tiene que citar al secretario del Santo Oficio y el secretario le tiene que decir: qué pena, compañero, le prohibimos que lo enseñe. Pero la prohibición depende de que Galileo se niegue a obedecer. Y aquí está el acta de la reunión. Dice: viernes, día 27 de febrero del 16, en el Palacio de Residencia Habitual del cardenal Belarmino, estaba ahí Miguel Ángel Segisi de Lodi, que es el comisario del Santo Oficio. Previenen a Galileo del error de su opinión e inmediatamente después, esto es lo grave que dice el texto de la minuta en los documentos guardados en el Vaticano, e inmediatamente después, ante mí los testigos, continuando presente el señor cardenal, el citado Galileo recibió del mencionado comisario orden rigurosa en nombre de su santidad, del Papa y de toda la congregación, para que abandone esa opinión. Fíjense, la orden del Papa es: si se niega a obedecer, que le den la orden. Pero ahora resulta que le dicen que ha obrado mal, Galileo no se ha negado y inmediatamente después le dan la orden. Entonces dice Giorgio de Santillana que hay algo raro, porque los pasos están claramente definidos. Primero se le cita y se le dice que está equivocado. Si él dice que no, entonces es necesario ahora citarlo con el secretario, el comisario del Santo Oficio, y decirle: entonces se lo prohibimos. Y solamente si se surten esos pasos, realmente se da la prohibición. Pero Galileo, nadie muestra que en verdad se hubiera negado a aceptar que estaba equivocado, y por lo tanto no habría ninguna razón para que hubiera recibido esa orden absoluta de abstenerse. Y entonces dice: aquí hay alguna trampa. ¿Por qué supone que hay trampa? Porque los dos textos que he leído están uno por una cara y el otro por la otra cara de las páginas del libro donde están recogidos todos estos acontecimientos en ese periodo en el cual Galileo fue convocado. Y en ese libro ocurre que todas las páginas están escritas solamente por el frente, ninguna está escrita por la espalda, y esta es la única que está escrita por la espalda. Segundo, al final dice que acató y prometió obedecer, al final ya dado en Roma, bueno, en la abadía de la diócesis de Montepulciano, bueno, dice que miembros del cardenal lo atestiguan y todo eso, y no tiene firmas el documento. Entonces Giorgio de Santillana dice: aquí hicieron una trampa. ¿Por qué hicieron esa trampa? Pues muy sencillo. Primero vamos a mirar la minuta. La minuta de la sesión de la Congregación de la Inquisición dice que, habiendo sido informado el ilustrísimo cardenal Belarmino, que el matemático cardenal Galileo Galilei, advertido de la orden de la Sagrada Inquisición de que abandonara la opinión que había sostenido hasta entonces, en el sentido de que el sol permanece inmóvil en el centro de las esferas, pero que la tierra está en movimiento, se sometió. No dice que estaba el comisario de la Inquisición, no dice que le hicieron la prohibición porque él se negó. Entonces, alguna trampa hay aquí. Vamos a mirar rápidamente lo que pasó. En 1623, Galileo publica El Ensayador, el libro que nos interesa es de 1632, pero
el del diálogo sobre dos grandes sistemas del mundo, pero en el ensayador, que es donde está la filosofía de Galileo, donde dice que la naturaleza está escrita en lengua matemática y que las cualidades matemáticas son las importantes, ese libro se lo dedican a Urbano VIII, que es el Papa. Ocurre algo interesante, el Papa es amigo de Galileo. Estudiaron juntos, ambos son florentinos, o mejor dicho, de Toscana, estudiaron juntos en Pisa. El Papa le había escrito, cuando Galileo hizo sus observaciones con el telescopio, le escribió un poema el Papa a Galileo. No era Papa todavía, era solamente un cardenal, el cardenal Maffeo Barberini. Le escribe un poema que se llama Adulación Perniciosa a Galileo. Y pues es amigo de Galileo. En 1623 Galileo publica el ensayador y el Papa lo recibe, lo abraza. Es decir, realmente Urbano VIII, cuando recibe el ensayador, dice: nos, el Papa, abrazamos con amor paterno a este hombre cuya fama alumbra los cielos y se extiende por todas las dimensiones de la tierra. Es decir, lo quiere tanto que lo recibe 6 veces en 6 días. Es una cosa extraordinaria esa amistad. Pero el caso es que las cosas cambian, ¿no? El mundo cambia. En 1623 la vida era muy feliz, pero en 1630 Galileo termina su libro, que es el diálogo sobre dos grandes sistemas del mundo, y Giovanni Ciampoli, que trabaja de secretario con el Papa, le escribe a Galileo que venga a Roma a mostrar su libro. Pues el Papa quiere verlo y le dice: aquí se os espera como si fueses la damisela más querida. Calcule con qué amor se está esperando a Galileo. El 3 de mayo de 1630 Galileo llega a Roma, y cuando llega a Roma las cosas se complican. Todo el libro se llama Del flujo y reflujo del mar. Galileo pretende, y esto es una falsedad terrible, que el movimiento de las mareas explica el movimiento de la Tierra. Es decir, que uno no puede ver el movimiento de la Tierra por ninguna manera física, pero que el hecho de que haya mareas se explica porque la Tierra, al moverse, es como una vasija que tiene agua y se mueve, y entonces las mareas, el agua se amontona por el movimiento de la Tierra. Los alumnos de Galileo le han escrito y le han dicho: Galileo, no diga eso. Usted nos enseñó que hay un movimiento relativo, y si la Tierra también se corre, pues no hay manera de que se amontone el agua en ninguna parte, porque todo se está moviendo igual. Hombre, usted dice que cuando dos cosas se mueven con el mismo movimiento, la una está quieta respecto de la otra. Entonces no invente que las mareas son prueba del movimiento de la... Pero Galileo está feliz, porque nadie va a entender que, cómo es la cosa, y él ya ha encontrado una forma astuta de decir que las mareas prueban el movimiento de la Tierra. Y entonces el Papa Urbano VIII lo recibe y comienza a leer el libro y dice: oiga, que esta vaina está problemática. ¿Cómo así que usted quiere probar físicamente el movimiento de la Tierra con el flujo y el reflujo del mar? El Papa no sabe bien dónde está la trampa, pero sabe que es problemático escribir un libro cuando ya existe una prohibición de enseñar el movimiento de la Tierra, y un libro que prueba el movimiento de la Tierra. Entonces le dice: no, primero que todo, hagamos una cosa, ¿sí? Quitémosle el centro del libro, el movimiento de la Tierra, cámbielo, hombre, póngale un título más lindo. Eso del flujo y reflujo del mar es feo. Llámelo Diálogo sobre dos grandes sistemas del mundo. Ese es el nombre que se va a quedar. Lo puso el Papa Urbano VIII, el cardenal Maffeo Barberini convertido en Papa. Y por otro lado, dice: póngale un prefacio en donde usted diga: esto es una hipótesis, como le hicieron a Copérnico. Y al final, ponga una conclusión donde diga: todo lo que hemos probado del movimiento de la Tierra se ve chéverísimo, pero Dios pudo haberlo hecho de otro modo distinto. Entonces Galileo dice: listo. En el prefacio pone que ha oído decir a unos ultramontanos que dizque los católicos creen que la Tierra está quieta porque son brutos. Y él quiere demostrarle a los ultramontanos que si los católicos quisieran probar que la Tierra se mueve, lo harían mucho mejor que ellos. Y entonces el libro va a probar que la Tierra se mueve para mostrar que los católicos es por fe, que creen que la Tierra está quieta. Pero si quisieran probarlo, mire, aquí están todas las pruebas de que la Tierra se mueve. Eso no convence a nadie, ¿no?
no convence a nadie. Por otro lado, en el diálogo hay Simplicio, que es el representante de Aristóteles y Ptolomeo, que siempre pierde, y Salviati, que es el representante de Galileo, que siempre gana. Y obviamente a lo largo del libro Simplicio parece el tonto, además es malvado, porque Simplicio es el nombre de un comentarista de Aristóteles muy serio, pero Simplicio quiere decir simple también. Y luego, al final del libro, pone a Simplicio a decir, uy, todo lo que se ha dicho aquí parece muy evidente, pero yo he oído decir a alguien de quien no puede dudarse que esto está mal, que Dios pudo haber hecho el mundo de otro modo. Eso no convence al Papa, le dice, ese no era el prólogo que yo quería, ni era la conclusión que yo quería. Entonces comienzan todos esos juegos extraños. Riccardi, que fue el que estudió El Ensayador y lo admitió para la publicación, resulta que es un personaje muy importante, es el maestro del Sagrado Palacio, y Riccardi está muy cerca del Papa, pero además está muy cerca de Galileo. Resulta que el embajador de Florencia en Roma, Nicolini, es muy influyente, pero la hermana de Nicolini puede ser más influyente porque es, perdón, la esposa de Nicolini, del embajador, es la hermana de Riccardi. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Riccardi, el Papa le dice, ayúdeme usted, páreme a Galileo, pídale que me haga lo que yo le he pedido, hombre, para que el libro pueda publicarse. Riccardi entonces va a tratar de convencer a Galileo que está viviendo en Roma, en la casa de Nicolini. O sea que Riccardi tiene que ir a la casa de su hermana a convencer a Galileo. Y el embajador y Galileo se dedican a convencer a Riccardi de que acepte el libro tal como está. Riccardi dice, bueno, está bien, yo les voy a dar a ustedes, les voy a dar el imprimatur del libro, pero sin el prefacio y sin la conclusión, y hasta que no me arreglen esa vaina. Bueno, pero ¿este pedazo no lo acepta? Claro, lo acepto. Y entonces van y hacen publicar el libro en Florencia. Se llevan el libro para Florencia y lo publican con un imprimatur de una persona importante en la iglesia en Florencia, con la presión del duque de Toscana y todo eso, y entonces se imprime el libro en Florencia con el prefacio y la conclusión que no ha aceptado el Papa. Y esto genera el conflicto más terrible del mundo. Bueno, aquí estaba el argumento del Papa, que voy muy tarde, no lo puedo. Dice que Dios podía disponer de otro modo las cosas, de tal manera que de todas maneras fueran coherentes, y que evidentemente esa demostración de Galileo es solamente una posibilidad. Aquí está lo que dice Simplicio. Ah, no sobra decir que después de que explica que ese movimiento de las mareas pudo haber sido causa o pudo haber tenido otra causa, y después de que ha dicho que es una persona doctísima y eminentísima y frente a la cual se debe por fuerza tranquilizarse y aceptarse el que ha dicho eso, termina Salviati diciendo admirable y verdaderamente angélica doctrina. Entonces esto suena a burla, es decir, suena bien. Este es el problema. 1630, Galileo se empeña, convencido en que el Papa lo quiere más allá de toda medida, en publicar su libro sin correcciones, lo hace publicar en Florencia, pero la cosa está complicada ahora. Los jesuitas están contra Galileo, ya no son solo los dominicanos. Galileo se ha puesto a pelear con los jesuitas. En El Ensayador se puso a pelear con un jesuita que afirmaba que los cometas existen, y Galileo afirmaba que no, que eso de los cometas eran puras ficciones en el cielo. Entonces, esa pelea lo ridiculiza a ese jesuita. La pelea sobre las manchas solares también ridiculiza a otro jesuita. Ya los jesuitas están molestos con Galileo y la cosa es mucho más complicada de lo que parece. La Compañía de Jesús se ha ampliado mucho. De 1581 a 1615 se duplican los miembros de la compañía. En 1615 ya hay 13.000 padres y 550 fundaciones. En 1620, en el tiempo en que Galileo iba a publicar El Ensayador, Luti le dice, tenga cuidado con los jesuitas,
Sería un asunto del que jamás verías el fin si entablaseis disputa con estos padres, pues son tantos que la extenderían por todo el orbe y aunque estuviesen equivocados jamás lo concederían, tanto más cuando no son amigos de nuevas opiniones. Megalotti, otro amigo de Galileo, le dice, ya cuando Galileo publica el libro en 1632, le dice, lo positivo es que los padres jesuitas están trabajando bajo cuerda con el mayor ahínco para que se prohíba el libro. Estas fueron las palabras del propio reverendo padre Riccardi. Los jesuitas lo perseguirán con la mayor saña. Galileo le escribe a Elia Diodati el 15 de enero de 1633, cuando ya está preso, cuando ya está a punto de ser condenado, le dice, he sabido a través de gente bien informada que los padres jesuitas han insinuado en las más altas esferas que mi obra es más execrable e ingeniosa que los escritos de Lutero y Calvino. Y el 25 de julio de 1634, después de ser condenado ya a prisión perpetua en su casa, la casa por cárcel, ya se estilaba en ese momento, Galileo escribió una carta diciendo, el error fue caer en desgracia con los jesuitas. Pues fue el efecto de la polémica con el padre Scheiner, a propósito de las manchas solares, y con el padre Grassi, a propósito de los cometas. Incluso llegaron a decir que el diálogo de Galileo tiene tres peces ahí, que son el sello del editor, y como Urbano VIII se llevó a su sobrino y lo convirtió en cardenal y se llevó toda su familia para Roma, entonces que estaba preparando a sus familiares para que lo sucedieran y que esos tres peces eran tres delfines que se estaban atacando mutuamente y que Galileo se estaba burlando también de que el Papa se llevara a su familia para la corte del Vaticano. Cosa que no era cierta, inmediatamente consiguieron otros libros para mostrarle al Papa que no, que no, que no, que era el sello del editor. Pero la situación iba mucho más lejos de lo que Galileo pudiera imaginar. Resulta que había un conflicto en la Guerra de los 30 años, había un conflicto entre España y Francia, y era un conflicto que tenía muy complicada Francia. Ambas eran grandes potencias, y había un conflicto entre esas potencias que no se presentaba en las fronteras entre estas potencias, no era una guerra directa entre Francia y España, sino que se hacían trampas por fuera, como ocurre siempre, ¿no? Entonces, por ejemplo, toda esta parte que ustedes ven allá medio en gris, el Tirol, Bohemia, Brandeburgo, toda esa parte que ven allá de la parte oriental de Alemania, esto era el Sagrado Imperio Romano de Oriente, es decir, toda esa parte de Alemania que hay a ese lado, donde estaba bajo el dominio de los Habsburgo. Los Habsburgo era la gran familia que había logrado armar con matrimonios muy bien organizados Carlos V. Entonces, de alguna manera, los Habsburgo estaban en Alemania, a un lado de Francia, y al otro lado de Francia estaba España, que eran los mismos Habsburgo. Entonces, Francia estaba en una pinza. Por un lado, Habsburgos, por otro lado, Habsburgos. Y en 1630 decide el cardenal Richelieu. Resulta que el niño Luis XIII había estado gobernando, llega, pero ha crecido y puede decidir, y él pone al cardenal Richelieu a gobernar. Antes había sido la mamá de Luis XIII la que había mandado, y era María de Médicis, es decir, de Italia. Y María de Médicis era muy católica. Francia y España estaban enfrentadas, pero Francia era católica y España era católica. Luego el Papa no tiene por qué meterse en esa vaina. Al contrario, querría que no hubiera conflicto.